Okay, buenas noches. Bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el contenido 3.3, seguridad en los libros de Excel, parte 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Saraí, buenas noches. Ivania, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, acá estoy bien. Buenas noches, se está conectando Michelle. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Me parece que solo tenemos. Necesito ver. Muy A... buenas noches. Hola, buenas noches, Michelle. Bueno, ya tenemos cuatro participantes. Voy a comenzar con ustedes. Un gusto nuevamente conectarnos y darle continuidad a lo que es estos módulos de inglés de Excel intermedio, perdón. Vamos a ver. Ok, buenas noches, Guadalupe. Bien, vamos a comenzar justamente con este contenido. Vamos a ver el contenido 3.3, que es seguridad en los libros de Excel. Aparentemente podría ser algo muy fácil para muchos en llevarse 12 minutos y hacer un pequeño ejercicio, pero también es necesario que conozcamos el porqué de la seguridad en los libros de Excel. ¿Por qué? Y justamente lo que vamos a aprender y el objetivo principal de esta sesión es que ustedes van a ser capaces de implementar, de aplicar protecciones tanto a los libros como a las hojas de cálculo para restringir y sobre todo la manipulación indebida de los datos que se contienen en ellas. De hecho, conocer el respectivo procedimiento. ¿Qué me ayuda a leer la primera parte donde dice protección y seguridad de Excel? ¿Alguien me ayuda? ¿Quién Yo, decía? ingeniero Michel, Ok. el objetivo de protección y seguridad Excel. Disculpe. Sí. Protección y seguridad en Excel. Excel para Microsoft 365, Excel para Microsoft 365, para Mac Excel 2021 más. Excel le permite proteger su trabajo, ya sea enviando que otro usuario abra un libro. Permítame que voy a mover la cámara. Siga. Usar o que abra un libro sin contraseña, con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegido o una hoja de cálculos para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema se explican las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Gracias, muy amable, Michelle. Bueno. Fíjense que yo en algún momento siempre tomo información porque hay que recordar que Excel tiene su fabricante, ¿verdad? Y de hecho también ellos producen lo que es el Microsoft 365. Y alguna información sí es necesario retomarlo.
Cuando nosotros hablamos de la seguridad, a veces, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a la mayoría de personas hemos experimentado que se nos olvida o se nos pierde una contraseña. Microsoft no puede recuperarla. Sin embargo, hoy en día hay muchas aplicaciones, muchas herramientas que pueden hacer este trabajo de recuperarlo. ¿De acuerdo? No piense que solo por proteger un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros. Ustedes saben que nada es seguro. Nada es seguro en las redes. De tal manera que no debemos de compartir archivos de Excel que contengan informaciones personales, y a eso nos referimos como números que contengan nuestros documentos personales, el NIP, el DUI, tarjetas de crédito, fechas específicas de nacimiento, entre otros. La protección a nivel de hoja de cálculo solo impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. ¿Cuántos de ustedes en un momento han olvidado la contraseña? ¿O cuántos A de mí me ustedes? pasa a menudo. Sí, dígame, dígame. A mí sí me pasa a menudo que se me olvida la contraseña. Así es. Y de repente, aun cuando tenemos muchas claves que almacenar, bueno, y sí, hay que comprender algo. Yo me recuerdo que me aprendía, si es posible, lo que eran las licencias a veces de unos 5 o 6 productos, ¿verdad? Y cada campo tiene 5 caracteres, entonces me los aprendía. Eso era antes, ¿verdad? Eso era antes. Ahora se nos escapa, se nos olvidan algunas cosas, o es más, por error, lo que hacemos es eliminamos alguna información de Excel y no supimos dónde se fue y no supimos qué fue lo que hicimos. Entonces es importante tomar en cuenta esta parte, ¿verdad? Tomar en cuenta esta parte y tomar las precauciones pertinentes. Sí, claro, me dice Guadalupe, ya le pasó. Es tedioso, aunque hayan herramientas, gracias, Tony. Aunque hayan herramientas para recuperarlo, es tedioso. Y cuando nos pasa esto, es cuando estamos más saturados, con menos tiempo, y total, llegamos a un estrés bárbaro. Entonces, aquí le presento algunas opciones disponibles para proteger los datos. Proteger los datos no solo indica agregarle una contraseña, seleccionar rangos de celdas, bloquearlas, ocultar fórmulas, ¿de acuerdo? Para que los usuarios finales no puedan cambiarlos. No se trata de eso. También es importante que cuando hablamos acerca de los niveles de archivo, y es que hacemos referencias a la manera en que nosotros vamos a bloquearlos en Excel, y esto pues especificando una contraseña para que los usuarios no puedan abrirlo ni modificarlo. De tal manera que cuando comencemos a ver Excel, vamos a encontrar estas opciones. Uno, que va a ser el cifrado de archivo. El orden aquí es totalmente diferente a lo que nosotros vamos a ver a la hora que abramos nuestro archivo en Excel. El cifrado de archivo, cuando elegimos esta opción, debemos de especificar una contraseña. Aquí se bloquea el archivo de Excel, pero esto no evita que otros usuarios abran el archivo para obtener información. Si ustedes logran tomar una captura, es importante conocer cuál es la función de cada tipo de protección o seguridad que nosotros vayamos a aplicar a las hojas o archivos de Excel.
Entonces aquí hay que recordar que vamos a aplicar una contraseña para bloquear el archivo, ¿de acuerdo? Pero esto evita prácticamente, esto evita afirmativamente que los usuarios abran el archivo. En el caso de la segunda opción, donde le decimos establecer una contraseña para abrir o modificar un archivo, acá debemos de especificar una contraseña para abrir o modificar un archivo. Acá lo que tenemos que hacer es que si necesitamos dar acceso de solo lectura o edición a diferentes usuarios para que puedan ver la información. Entonces aquí vamos a especificar una contraseña, ya sea para abrir o modificar el archivo. Marcar como final. Cuando usamos esta opción, fíjense bien, lo que hace es que si queremos marcar el archivo como una versión final, fíjense bien, como una versión final, y quiere evitar cualquier otro cambio realizado por otros usuarios, entonces utilizamos esta opción de marcar final. Por eso es que cuando abrimos este archivo, ok, buenas noches, Juan Ricardo. Cuando abrimos este archivo, nos aparece que solo es de lectura. Y la única manera que podemos hacer para leerlo, entramos, lo abrimos como lectura o le damos cancelar. Y al final, si es solo de lectura, no podemos guardar en él. Y lo que podemos hacer es guardar como, es decir, duplicar el archivo. Restringir el acceso donde usted trabaja. Fíjese bien, si algunos compañeros tienen permiso para realizar las configuraciones, ¿verdad? Con derecho de administración, entonces pueden aplicar cualquiera de los permisos de IRM disponibles al documento. Y la firma digital puede agregar firmas digitales a un archivo para indicar pues que eso corresponde a usted. Entonces aquí comienzan a darnos algunos pasos, pero nos vamos a ir definitivamente a Excel para conocerlo. Eso sí, la contraseña, oiga bien, las contraseñas deben de ser totalmente seguras. Pueden utilizar un máximo de 15 caracteres. Algunas veces utilizan mayúsculas, minúsculas y otros utilizan símbolos. Hay unas claves que son bien fácil de olvidar y difícil de recordar. No se colocan nombres, no se colocan fechas de nacimiento, no se utilizan apellidos, nada, ningún dato que muestre información nuestra, porque quien los conoce, ya comienza a preguntarse la fecha de nacimiento o comienza a ver lo que es el mes o la edad. Bien, entonces, por favor, más vale una tinta opaca que una mente brillante y olvidada. Entonces, anote sus contraseñas. Anote sus contraseñas. Y si usted considera que en su agenda guarda códigos o números o pines para retiros o ingresos a cuentas, a email, entonces utilice una manera para dar una lectura y no poder descifrar, ¿verdad?, la contraseña. Ese es como un consejo. Bien, entonces, como ya vimos esa parte, hay una serie de recomendaciones que sí son necesarias que ustedes las conozcan, pero definitivamente creo que sí es con el tiempo suficiente de saberles explicar.
Cuando nosotros entramos ya a la parte de contraseñas, fíjense bien, en Excel nos vamos a la pestaña de archivo y en la pantalla, en la pestaña de archivo nos aparece este dashboard, ¿verdad? Y en este dashboard lo que hacemos es darle clic donde dice información, que es justamente en esta parte. Vamos a ver, justamente en esta parte. Le damos archivo y nos aparece lo que es información. Cuando nosotros le damos clic en información, entonces nos van a aparecer esta primera opción que me indica que puedo ver las opciones para que pueda fácilmente aplicar las protecciones. Vamos a ver, si le damos clic en proteger libro, nos va a aparecer estas opciones. Estas sí se las voy a mencionar. Y aquí están las opciones que yo les leía. En la primera, cuando le damos información, ¿verdad? Por eso les decía yo que cuando elegimos, en este caso, información y elegimos archivos sobre todo, entonces lo que nos aparece, permítame, entonces lo que nos aparece son estas opciones para poder proteger nuestros libros. Vuelvo a mencionar, es importante que usted sepa, conozca cuál es la función de cada una de estas opciones. La primera, evita cambios accidentales solicitando a los lectores que participen en la edición. Cuando ustedes activan esta opción, entonces, y lo cierran, al abrirlo, le está indicando que este archivo es de solo lectura. De solo lectura. En la segunda es cifrar con contraseña. Entonces aquí vamos a necesitar una contraseña para abrir el libro. Y la otra es proteger una hoja de cálculo. En este caso aquí lo que hace es que controla qué tipo de cambios pueden hacer los demás usuarios. Modificar, ingresar una fila, una columna, quitarla, entre otros. Luego, también podemos elegir esta opción, ¿verdad? Que es proteger la estructura del libro. Y aquí definitivamente evita cambios no deseados en la estructura, como el hecho de agregar hojas. Y el otro, que es concede acceso a las personas, pero quita permisos para editar, para copiar. Luego, vamos a ver, nos vamos a ir directamente a Excel, ¿verdad? Seguridad en los libros. Y ahí la tenemos, miren. Seguridad en los libros. Tenemos aquí prácticamente de nuevo lo que es el contenido. Tenemos también lo que es el objetivo. Denise, Andrew, Víctor, buenas noches. Entonces nos vamos a ir aquí donde tenemos ejemplo, seguridad. Y es que cuando nosotros hablamos de esta parte de seguridad, vamos a iniciar según la información que teníamos en la hoja de PowerPoint, en donde nos indica qué es lo que vamos a hacer. ¿Están observando la hoja que les estoy presentando? Vamos a ver, me pasé a otra hoja. Ok, vamos a ver esto. En esta hoja hemos bajado una pequeña plantilla en donde tenemos acá una pequeña factura, una factura sencilla
en donde nosotros vamos a almacenar nuestro dato. Fíjense bien que aquí estoy en factura sencilla y me voy a ir acá donde dice archivo. Donde dice archivo, que nos aparece este dashboard, vamos a lograr ver lo que es esta opción que controle el tipo de cambio que los demás pueden hacer en este libro. Para este caso, antes de ello, fíjense bien, me voy a ir justamente a este archivo y lo voy a guardar como. Lo voy a guardar acá en la unidad extraíble, sesión 3, y aquí le voy a agregar factura sencilla. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a proteger este libro. Me voy a archivo, me voy a información y en información veo esta. Si elegimos esta, lo vamos a tomar en cuenta para que ustedes vean qué es lo que me aparece. Aquí dice marcar como final. Entonces vengo y le voy a marcar como final a mi archivo. Este libro se marcará como final antes de guardarse. Le damos a aceptar. Y luego dice, este documento se marcó como final para indicar que terminó de editarse y que se trata de una versión final. Cuando un documento se marca como final, la propiedad del estado se establece como final y se desactivan los comandos de escritura y edición. Puede reconocer que un documento está marcado como final cuando el icono marcar como final aparece en la barra de estado. Entonces, yo le doy a aceptar y observe, aquí está la barra de estado. Marcado como final. Un autor marcó este libro como final para evitar la edición. Esto es si nosotros lo vamos a utilizar, ¿verdad? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Si ustedes observan, yo me desplazo con el puntero o el cursor, activo las diferentes celdas. Y ustedes escuchan un beat y no puedo escribir absolutamente nada. ¿De acuerdo? Me voy a factura simple. Tengo deshabilitado insertar, eliminar, cambiar nombre, mover o copiar. El código es otra cosa. Proteger, color de etiqueta, ocultar y mostrar. ¿Qué sucede? Mi libro está protegido para evitar la edición. En este botón que tengo en la parte superior centro, me aparece la opción editar de todos modos. Edito de todos modos. Entonces acá yo puedo hacer uso de este archivo y que al final puede ser una plantilla. La descripción, color rojo, ¿verdad? La cantidad, compramos dos y el precio unitario es de $160. ¿Ya? Entonces en $160 nosotros lo vemos acá y me va a descontar esto. ¿De acuerdo? Fíjense bien lo que hace. Descuenta el 3%. Y aquí puedo comprobar algo. ¿De acuerdo?
que estamos en porcentajes. Entonces vemos acá justamente que vamos a colocar las cantidades que pertenecen para que completemos nuestra tabla. Bien, entonces acá escribimos $200 y la fórmula, si la está aplicando mal, entonces cambiamos esto. Lo vamos a cambiar y lo dejamos como número. Le damos a aceptar. Observe. Aquí eliminamos la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Va a ser igual, ¿verdad? El precio unitario. Fíjense bien. Decimos igual el precio unitario. Primero veamos la cantidad por el precio unitario. ¿De acuerdo? Cerramos menos la cantidad. Presiono Enter y veamos de dónde me está jalando este dato. ¿Sí? Como no tengo un total, aquí me está absorbiendo todo el total. Serían 2 por 200, 400, 497, casi, casi le llegamos al número entero. Decimos que le vamos a descontar por la compra $15. Y aquí nos va a aparecer la cantidad que vamos a descontar. Moneda, dólar. Y aceptamos. Pero resulta que ahora quiero guardar este documento y me vengo al disco. Le doy guardar. Observe. Quiere decir que aquí el archivo me lo guardó sin ninguna dificultad. Muchas veces cuando lo agregamos, quiero ver, me dice que no se escucha. A todos no escuchan bien. Porque sí, yo pedía que me leyeran y me escucharon el mensaje. ¿Escuchan bien? Aquí los Sí, tenemos. sí. Ah, ok. Entonces hay que revisar el micrófono, Víctor. Ok, gracias, Carmen, Guadalupe, Gerson. Entonces, lo que podemos hacer es que como ya lo tenemos, le damos guardar. Si yo cierro este archivo, ¿dónde guardamos este archivo? Piense bien. Bueno, ¿dónde guardamos este archivo? Permítame que me salga acá. Ok. Vamos a guardar este archivo. Necesito ver algo. ¿Va que les estoy compartiendo el libro? Sí. Ok. Entonces ahora lo que necesito, voy a abrir mi explorador y lo voy a mostrar acá para que observen. Voy a mi explorador y voy a abrir el archivo que se llama Factura Sencilla. Vamos a ver, me lo va a abrir. Y no me presentó ningún problema. Vamos a ver acá en información, proteger el libro, lo marcamos como final. Este libro se marcará como final antes de guardarse. Ok, y el mismo mensaje y lo hemos guardado. Entonces, lo que hice yo es que puedo trabajar en él. Bien, claro que no. ¿Por qué? Porque está indicado cómo marcar como final. Entonces, esto me indica que solo lo puedo observar o puedo editar con facilidad y muchas veces también te aparece en que a la hora de guardarlo no lo vas a poder guardar. ¿Por qué? Porque es solo de lectura. ¿De acuerdo? En este archivo lo que yo hice fue
fue lo siguiente, lo voy a cerrar. Y muchas veces para que no nos aparezca ese mensaje, lo que hacemos es esto. Veamos, ok. Nos vamos aquí al explorador. Voy a compartir el explorador. Verifique si lo tienen ya. ¿Están viendo la presentación? ¿Cuál archivo les estoy mostrando? El de seguridad, ¿verdad? Ok. Bien. Ahora, como les estoy mostrando este archivo, les estoy mostrando esta pantalla. Entonces, lo que muchas veces hacemos es que le damos clic derecho donde dice propiedades y acá lo que hacemos es que tenemos aquí el solo lectura y le damos a aceptar. Nos vamos a compartir nuevamente la pantalla. Y nos vamos al archivo de Excel. Necesito abrir nuevamente el archivo, permítanme. Le doy doble clic. Y abrimos el archivo. Miren, nos aparece esta información. Les voy a mostrar lo que me aparece. Vale, nos aparece esta información. Ahora miren lo que dice acá. Dice factura sencilla, solo lectura. Entonces, yo puedo digitar, sí, puedo hacer algunos cambios. Y ahora le doy guardar. Vaya, observe. Y me dice, no podemos guardar este archivo con ese nombre porque es un archivo de solo lectura. A menos que usted quiera guardarlo con otro nombre diferente, entonces va a poder tener esta copia del archivo. Le damos a aceptar. Perdón, nos vamos a donde lo queremos guardar. Ya lo tenemos y decimos factura desprotegida. Así. Factura sin protección. Entonces ahora lo que hacemos es que le vamos a dar aquí. Necesito mover esto. Me estorbo una ventana. Guardar. Y ahora sí, mi archivo que era de solo lectura, se lo voy a compartir. Bueno, vamos a activar las múltiples ventanas. Mire. Y ahora me dice sin protección. Permítame. Ok, control. Ok. Fíjense bien, me movía en esta pantalla y teníamos esta otra. Hoy sí les puedo mostrar las dos, ¿verdad? ¿La pueden observar? Hola. Vamos a Sí. regresar. Ok. Entonces, vemos ahora que sí podemos hacer modificaciones, pero porque le dimos guardar como y era un archivo de solo lectura. Bien, vamos a ver otro archivo. Cerramos este y nos vamos acá. Muchas veces cuando las personas quieren proteger sus archivos, lo hacen de la manera más sencilla. Y la manera más sencilla es que cuando están trabajando aquí con Excel, lo que hacen es que se van a esta parte de acá. Yo estoy trabajando la hoja de ejemplo de seguridad, seguridad 2. Trabajo esta hoja y acá le dan clic derecho y se van
a la opción proteger hoja. Cuando le dan proteger hoja, usted decide que si va a proteger hoja y contenido de celda. Usted va a proteger celdas bloqueadas o celda desbloqueada. Va a proteger que no inserten fila, que no inserten columnas, tampoco que me las eliminen, ¿verdad? Después todo esto queda desprotegido. Ok, yo le doy a aceptar. ¿Le dimos una contraseña? Pregunto. No, sí. No, ninguno. Así es, no asignamos ninguna contraseña. Va a ser opcional si le agrega o no le agrega. Pero veamos qué pasa si aquí viene una persona y me quiere, por ejemplo, agregar una columna. Miren. Y agrega otra columna. Entonces, ¿qué sucede? Quiere decir que no establecí la protección correspondiente. Me voy al libro. Dijimos eliminar. Vamos a ver ahora. Le damos aquí. Eliminamos. Y observe. Está intentando eliminar una fila. Veamos acá. Eliminar. Está eliminando. Está intentando eliminar. ¿Qué sucede? No hubo necesidad de ninguna contraseña, pero la persona no me puede borrar ni columnas, ni mucho menos fila. Vamos a ver nuevamente, lo vamos a desproteger. Ahora veamos si puedo borrar. Observe, sí pude borrar porque no le agregué contraseña. Entonces me voy nuevamente aquí al libro, ejemplo de seguridad, y le doy proteger hoja. Mire, seleccioné insertar fila, seleccioné insertar columna. ¿Verdad? Entonces ahí está el por qué podían hacerlo. ¿Le agrego una contraseña? No. ¿Qué pueden experimentar ustedes? Si en un momento vienen y trabajan este archivo, y cuando trabajan este archivo, usted se hace una pregunta. Como se lo han mandado para que complete las tareas, usted viene y aquí quiere insertar una columna. Mire, quiere insertar una fila. No lo puede insertar. Yo no hago aquel proceso de insertar ni nada, solo lo hago por medio de combinación de teclas. Pero si me ubico en la columna, en el título de la columna, está desactivada las otras opciones. ¿Puedo eliminar? No. ¿Y la fila la puedo eliminar? Tampoco. Entonces, si usted es habilidoso y conoce, ya tiene experiencia, entonces, podría llegarse el caso, ok, podría darse el caso en que de seguro ya no va a hallar qué hacer. O si en un momento le han pasado archivo y está más que protegido por secciones de datos, de celda, rango de datos también. Entonces, usted ya no sabe qué hacer en ese sentido. Ahora, si quiere especificarlo, entonces vaya a proteger la hoja, elimine que puedan eliminar, fíjense bien, y acá podemos insertar, fíjense bien, aquí estaba deseleccionado, le damos aquí, no aparece, nos vamos nuevamente, desproteger hoja. Y ya está protegido. Vengo, insertamos. Miren. No puedo tocar nada acá. Me voy en esta parte
y voy a agregar. Miren, ¿se puede agregar o no se puede agregar? Sí, lo puedo agregar acá. ¿Ya? Vamos a ver, miren, insertar. Entonces, sí, puedo hacerlo. Solo que aquí, insertar también. ¿Por qué? Porque hemos cambiado, piense bien, las propiedades. ¿Ok? Nos vamos a proteger. Hoy sí. Al protegerlo, ya no pueden hacer. Proteger hoja y contenido. Vamos a proteger que inserten hipervínculos, columnas, etc. Ahora sí le vamos a dar una clave. Vamos a darle la clave de Python o Python, ¿verdad? Nos pide que reescribamos la contraseña. Lo volvemos a hacer. Entonces acá usted viene, quiere insertar, mire, quiere insertar dos. ¿Por qué me está pasando esto? Porque cuando protegimos, aquí le vamos a quitar la contraseña. Cuando protegimos, le decimos esto. ¿Ya? Acá. Veamos nuevamente si lo podemos hacer. Ya no lo podemos hacer. ¿Y lo podemos hacer aquí? Tampoco puede. ¿Le agregamos contraseña? Sí, le agregamos una contraseña. ¿De acuerdo? Bien, ¿comprendieron esa parte? Le va a pedir. Sí. ¿Hacemos otro ejemplo? ¿O puede alguien explicarme cuál es el procedimiento para proteger y desproteger mi libro? Vamos a ver. Vamos a hacer de caso que voy a quitar esta protección de hoja. La he desprotegido. No tenemos ninguna protección. ¿Eh? La otra forma, antes que pasemos a su explicación, es que si nos vamos aquí a la parte superior, tenemos acá esta opción en revisar y dice proteger hoja. Dice proteger libro. ¿Cuál es la diferencia entre una hoja y un libro? Vamos a ver. Proteger hoja, como lo dices, protege solamente la hoja que se está trabajando. El libro sería todo el archivo. Así es. Y cuando decimos compartir, mire, compartir. Esta es otra cosa, es cuando nosotros vamos a compartir. Generalmente el término compartir, muchos lo hacen a la hora que mandan un documento y necesitan que hagan unos cambios en tiempo real. Pero se van acá a esta parte, en la esquina superior derecha, le dan compartir. Pero antes de compartirlo, lo tenemos que subir a la nube para que ese archivo, cuando lo abramos y le mandemos, por ejemplo, supongamos que esto sea una autoevaluación, yo les digo, por favor, ¿verdad? Complete su autoevaluación. Entonces vienen ustedes, comienzan y dicen, bueno, no, yo tengo uno, no, yo tengo cinco. Yo tengo tres o cinco o dos. No, ¿verdad? Ustedes van a decir, yo tengo 10, pero voy a ser consciente, tengo cinco, tengo nueve, perdón. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Pero todos estos cambios que ven ustedes acá, en este caso,
Es bien difícil decir que este rango va a poder solamente trabajarlo Andrew Neftalí, que este rango solo Carmen Linares, ¿verdad? Que este rango Jennifer Michelle y que este rango Iván. Entonces, no podemos hacer eso, solo lo vamos a compartir. Ya lo vamos a compartir, lo vamos a mandar por correo, ¿de acuerdo? Por correo. Entonces, ahora díganme ustedes, ¿cómo vamos a aplicar la protección del libro acá? Este libro, como lo mencionaba Michelle, y bien la respuesta, excelente, el libro es todo. Prácticamente el libro es el que me guarda el conjunto de hojas que yo estoy trabajando en mi archivo, o valga la redundancia, en mi libro. Ahora bien, apliquemos seguridad. Quiero un voluntario y vamos a conocer cuál es el procedimiento. Apliquemos seguridad. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Hola. ¿Qué se hicieron? Vamos a ver. Jenny Ayala está conectada. Dígame cómo vamos a hacer para protegerlo. ¿Sería la opción de proteger el libro? Ok, nos vamos aquí a la hoja, ¿verdad? Díganme. Proteger, la hoja va a proteger nada más, ¿verdad, ingeniero? Correcto, proteger hoja, le damos clic. Y ahí le da la selección de lo que desea proteger. Así es, insertar hipervínculos. Si protegemos insertar hipervínculos y le damos aceptar, ¿qué pasaría si aquí yo vengo y hago esto? Mira. Quiero agregar un hipervínculo. Tampoco puedo agregar un hipervínculo. ¿Sí? Está Tampoco se protegido. podrían agregar fórmulas, ingeniero. Fíjense de que si nosotros, a la hora de proteger, miren, como estamos protegiendo la hoja, aquí sí no podemos. La celda del gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. ¿De acuerdo? Entonces acá, si nosotros desprotegemos la hoja, que no le hemos colocado nada, entonces sí podemos utilizar alguna función, alguna fórmula, ¿verdad? Prácticamente, al hacer esto de seguridad, protegemos, fíjense bien, yo le di clic en insertar columna. ¿Sí? Ahora, estas dos cosas puede ser que puedan trabajarla. Entonces, yo le doy a aceptar acá y escribo igual. Vaya, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque si yo, fíjense bien, hago lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia que puedo observar? Inserto hipervínculos, elimina columnas y elimina filas. Ok, vengo ahora en cualquier lado de mi documento y mire, me aparece lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo habilitado estas dos opciones. Veamos. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo que seleccionen celdas bloqueadas, que seleccionen celdas desbloqueadas. Aquí tengo esta parte, tengo esta parte, tengo esta parte. ¿Qué estoy haciendo? ¿Permitiendo o bloqueando? Miren. Aquí prácticamente, si lo volvemos a elegir y lo protegemos y le digo aplicar, eliminar columnas y celdas, solo estas dos, y le hemos dado aceptar,
y le damos la clave, ¿verdad? Python, y le damos de nuevo la clave. Ahí está, vemos el libro, está protegido, puedo escribir, no puedo escribir nada. Bien, prácticamente todo está bloqueado. ¿Ya? Todo está bloqueado. Entonces, acá vamos a cambiar algo y ahora sí podemos hacer algo. Y al final lo guardamos como un archivo final. ¿De acuerdo? Proteger hoja era lo que vimos aquí. Proteger libro. ¿Ok? Observe. Si le damos proteger libro, entonces nos vamos a ir a las opciones que yo les mencionaba en la lectura. Vamos a proteger la estructura de este archivo. Y aquí la clave fácil. Le vamos a agregar 5, 4, 3, 2, 1, porque comúnmente agregan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5, 4, 3, 2, 1. Vuelvo a protegerlo. Observe. Hago cambios. Agrego funciones. Buscar V. Se pueden agregar. Pero vengo ahora, quiero lo siguiente. Quiero cambiar el rango. Miren. Cambiar esto. ¿Tengo protegido mi libro? Miren. ¿Lo tengo protegido o no lo tengo protegido? Yo puedo hacer cambios. Por eso lo mencionaba en esta sección. Yo voy a regresar acá. Aquí. Vale. Aquí vemos algo. ¿Cuál es la que nos permite proteger la estructura de nuestros archivos en Excel? Establece una contraseña y modifica un archivo solo de lectura. Como final, nada. Vemos la estructura. Evita que otros usuarios abran el archivo. Contraseña. Solo de lectura, el mismo. Si quiere el archivo como versión final, ya lo vimos. Ahora, ¿cuál es el que me trabaja la parte de la estructura? Bien, veamos acá. Archivo. Nos vamos al dashboard. Le damos proteger. Y aquí está. Si yo dice evita cambios no deseados en la estructura. Aplicamos y lo mismo nos aparece. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí está. Bien. ¿Qué nos está protegiendo? Aquí está. Quiero agregar. La estructura es prácticamente mis hojas de mi libro. Quiero agregar otra hoja, no puedo. Quiero agregar otra hoja, no puedo. No puedo hacer absolutamente nada. ¿Puedo cambiar esto? Sí, que es otro tipo de protección. Es decir, según lo que nosotros vamos a proteger, eso es lo que vamos a configurar en Excel. Entonces, yo puedo cambiar esto. Sí, lo puedo cambiar, pero la estructura en cuanto al libro no lo puedo modificar. Me voy acá y a dónde fue que le dimos, vamos a ver, ¿dónde le dimos proteger el libro? Lo fuimos acá. Información. Y aquí están. Hemos protegido ese libro. Inspeccionar documentos y aquí lo tenemos. Protege la estructura 5, 4, 3, 2, 1. Veamos acá. Y ahora sí, puedo ingresar otra hoja a mi libro. Puedo cambiar las etiquetas.
puedo ocultarlo, ¿verdad? Puedo cambiar de nombre, etcétera. ¿De acuerdo? Ok. ¿Estamos de acuerdo con ese otro ejemplo? ¿O lo hacemos nuevamente? Pregunto, ¿estamos bien? Sí, estamos Sí. bien. Bien. Ok, vamos a... Tenemos 4 minutos y quiero aprovechar para explicarles algo. Algunos yo sé que tienen compromisos a las 9 en punto. Mire, aprovechando que estamos acá, porque si ustedes observaron el contenido 3.3, me indica que vamos a ver el día de mañana también esta parte de seguridad y protección de mis libros, de mis hojas. Mañana vamos a ver cómo proteger rangos de celda, cómo proteger rangos de datos que no queremos que las personas modifiquen, más si nosotros les damos el derecho a ellos que puedan meter notas, pero hay ciertos datos que no queremos que nos toquen. Lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a ver cómo ocultar la fórmula para que cuando él venga y quiera copiarme una fórmula y llevarse la otra hoja, no lo pueda hacer. Les decía el día de ayer que íbamos a ver un poquito acerca de los vínculos. Estuvimos viendo los vínculos así bastante rápidos, ¿verdad? Porque de hecho no es tan difícil de aplicarlo. Y entonces yo acá he creado una tabla que se llama Dinámicos y aquí tengo otra hoja que le vamos a agregar tabla. Tabla de sitios web. Fíjense bien. En esta hoja vamos a hacer de caso que tenemos una lista de sus correos electrónicos. ¿De acuerdo? Tenemos una lista de correos electrónicos, pero solo le recuerdo que nos va a pasar igual que ayer. Solo vamos a llegar a redactarle un correo nada más. En este caso, yo tengo 3 columnas, número 1, 2, 3, 4, 5, los nombres que queremos llegar y las direcciones electrónicas. Fíjense bien, las direcciones web, llamémosle así, para que nosotros podamos llegar a los sitios de ellos. El primero es inglés corporativo y aquí está cómo nosotros vamos a llegar a esa plataforma. Entonces, ¿en qué consiste un hipervínculo dinámico? En un hipervínculo dinámico, lo que hacemos es que lo vamos a hacer un poco más atractivo y más rápido para que podamos llegar a navegar o a buscar alguna página que nosotros queramos ingresar. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto aquí. Ok. Entonces, lo que yo hice aquí, simple, hice, fíjense bien, agregué un listado. ¿Cuántos sitios tenía acá? Tengo 5. Yo puedo hacer que tenga un sexto, ¿verdad? Y puede hacer que se llame Gmail. Y puede hacer que para llegar a él igual es HTTP, ¿verdad? HTTP, dos puntos, fleca, y escribimos aquí Gmail. Vamos a ver. ¿Okay? Automáticamente me lo pasa acá y ya les voy a explicar por qué. Si yo voy acá, no me los tienen. Entonces, lo que yo hice es simplemente agregar acá una lista personalizada, me fui a validación de datos y como no tengo opciones específicas, ¿verdad? Entonces yo vengo y le digo, seleccionemos el correo de Laura, seleccionemos el correo de Jenny o la información de Jenny.
de Francisco. ¿Y de quién más? De Guadalupe. Entonces le damos a aceptar. Ok. Si vemos aquí donde le hemos agregado, perdón, aquí lo vamos a agregar en este rango. Vamos a validar datos y me dice que ya hay una selección. Y le digo que sí. Y aquí está, miren, Laura. Aquí hay un espacio. Laura, Jenny, Francisco, Guadalupe. Y le damos a aceptar. ¿Por qué no me aplica el vínculo? ¿Tengo una hoja protegida? No tengo hojas protegidas. Acá lo que hice es igual. Solo elegí este rango. Como aquí espero ingresar los nombres, ¿verdad? Solo hago lo siguiente. Lista. Aquí está el problema. Estaba eligiendo otro dato. Agregamos validación de datos. Sí, estamos bien. Serían listas. Y ahí lo tenemos. Le damos a aceptar. Ahora sí, ¿qué opciones me va a mostrar? Me va a mostrar a Laura, a Jenny, a Francisco, a Guadalupe. Ok, eso es lo que hicimos aquí, en cada una de ellas. Entonces, aquí lo que hemos hecho es que hemos utilizado, fíjense bien, hemos utilizado una función buscar Uber, ¿verdad? Buscar Uber. ¿Y qué es lo que hicimos con el buscar Uber? Le dijimos que según este dato nos lo muestre, pero que la matriz va a ser toda esta que tenemos acá. ¿Ya? Aquí lo tenemos. ¿Qué columna necesito que me muestre? Fíjense bien. ¿Qué columna? Necesito que me muestre la columna 2 y necesita que sea un valor exacto. Vaya. Si ustedes logran ver acá, entonces, de acuerdo a esta opción, miren, me muestra el nombre que le corresponde y que me lo está hablando de esta hoja. ¿De acuerdo? Llegamos hasta el 6 acá. Tengo número 6, aquí no tengo, pero acuérdense que esta es una lista la que hice. Si yo hago esto, hasta aquí no me está tomando en cuenta lo que yo he hecho. Si escribo 6, no puedo, ¿verdad? Porque está restringido. Ahora bien, pero ahora necesito que me tire el nombre de la dirección a la cual le sigue en la siguiente columna, pero solamente es el nombre del sitio. Ahora yo necesito que si aquí, por ejemplo, elegí el número 2, miren, me cambió mi dato y aquí elijo el número 3 y me lo cambió, ¿verdad? Solo hay que ver si aquí no he aplicado la fórmula, miren. Hay que tener mucho cuidado con ello. Miren, elijo la número 4. Ahí va. ¿De acuerdo? Pero entonces aquí yo necesito que me cree un vínculo, justamente, un vínculo de todo esto. Entonces acá, lo que yo voy a hacer, fíjense bien, acá voy a agregar la función hipervínculo, así como lo hemos hecho acá. Vamos a agregar la función hipervínculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Observen aquí, yo tengo una fórmula. Acá. ¿Qué puedo hacer yo para agregar el hipervínculo? Entonces, acá, antes de buscar, ¿qué le voy a dar yo? Hipervínculo. Cierro y al final le digo con qué otro nombre voy a generar este hipervínculo. Le voy a decir, vamos
A, inglés corporativo. ¿De acuerdo? Cerramos y si cerramos acá, fíjense bien, vamos a tener que cerrar el paréntesis. Vamos a ver dónde está el error. Aquí está. Le damos enter y aquí tenemos el nombre que nosotros queremos, que fue el que le colocamos. Miren, le agregamos inglés corporativo, ya le cambiamos el nombre, ¿de acuerdo? Así es de que a esto nosotros le llamamos vínculos dinámicos. ¿Comprendieron esa parte? Sí, licenciado. Ok, si no, pues igual pueden copiar la fórmula y poderla practicar ustedes. Les voy a dejar algunas preguntas aquí en el foro para que por favor me las contesten, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, bueno, vamos a terminar. Espero que hayan comprendido. Nos vamos a ver el día de mañana. Y pasen muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Okay.